Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos, como veis, en la nueva operación pa, pim, pum. No doy ni una, un bocadillo de atún, ahora sí que sí. Y en fin, estamos en la nueva operación Shifting Tide. Ya por fin está oficialmente en todas las plataformas, todo. La verdad es que no entiendo nunca por qué, bueno, nunca, no, mejor dicho, pero no entiendo que cada vez que, yo qué sé, que pasa la nueva temporada, viene alguien diciendo, Caramelo, ¿cuándo es los personajes para Argentina, por ejemplo? En plan, tío, ¿no te ves mi vídeo o qué? ¿Pero no te ves los vídeos? Pero si es que salen para todo el mundo el mismo día y a la misma vez, que no lo entiendo. Exceptuando, si acaso, una hora de diferencia entre plataformas, pero ya está. O sea, ¿qué más te da que sea de Argentina, España? Honesto, es que no lo entiendo, sinceramente. Por cierto, no he reforzado igual que antes. Vale, como veis, vamos 0-1, estamos en Ranked. ¿Y por qué? Pues por el hecho de que... Cuidado, amigo. Vale, esto vamos a tener que abrirlo. Por el hecho de que, nada, en la primera ronda me he quedado un poco AFK. Me han matado, eso sí, ni había reforzado y tal, pero bueno. Tengo Wamai, ¿verdad? Wamai, pues Wamai, a tope, bro. Vamos a reforzar, digamos, abrir un poquitín esto. Vale. Eso era una granada. Fuck. Perfecto, vamos a seguir tirando ahí las cositas. ¿Ves? Si fuera un Jäger, esto no podría haberlo hecho. Pero bueno, ya haré las guías de cómo tengo que comprar primero, qué personaje es mejor, qué guía, etc, etc. Vale, es que no he puesto ni refuerzos. Está arriba, ¿verdad? Vale. ¿El otro lo has cargado? No. Vamos a ir para arriba ahora, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí para ponerlo culo, ¿vale? What the fuck? Mira, ya tenemos una cosita buena. Tenemos allí aquella mierda. Lo he dicho, ¡hostias! Diffusion Stereo, ¿ok? Esto me ha pegado. Vale, es la primera partida del día. Aún estoy bastante frío, la verdad. Sigue poniendo el mismo día, el día 14. Sí, 14. Pero todo esto no lo hagáis, ¿vale? Eso de poner ese alambre ahí, ni lo hagáis. Pasa que, bueno, por no verme con eso en la mano. Me dice que está por allí, por aquella zona. Vamos a defender esta zona. Vale, sí, está por aquí. Ponemos eso aquí para que si nos acerque lo escuchemos. Tenemos el diffuse aquí. Mira, ese tiene la cabeza de... ¿Cómo se llama eso? De Division, no. Gorrecon creo que era. Recuerdo. Está aquí. Lo tenemos justo ahí abajo, no pasa nada. Vamos a defender desde aquí arriba y ya está. Eso me da igual que lo vea, ¿vale? Defensa del perímetro lista. ¡Toma! ¡Yépale! Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo habéis empezado vosotros las primeras partidas de clasificación? Yo la verdad es que de momento, como hago siempre, ¿vale? Como hago de costumbre, no me pongo a rankear con la principal porque sé lo que pasa, ¿vale? De hecho, he estado jugando ranked en plan por mi cuenta. ¿Y sabéis qué ha pasado? Pues nada, me ha tocado con un equipo bastante... Uf, que menos mal que he dicho, madre mía, menos mal que es una Smurf, etc. Y me da un poquito igual, si no, telita. Os lo digo en serio, ¿eh? El tema de las primeras semanas como que te mezcla con todo, ¿vale? Es demasiado random en ese sentido. Demasiado, la verdad. Y lo mismo hay gente que sí, que sabe jugar, que lo mismo hay gente que no sabe jugar. Para mí, no me gusta eso. Y además, no me gusta... No sé, no me gusta esa sensación de tener que decir, hostias, por favor, que ojalá me toque un equipo bueno, ojalá tal, tal. No, me gusta que las cosas sean como sean, ¿vale? Que estén ya, no sé, por eso me pongo yo a rankear. Por ejemplo, en esta última temporada, yo me puse a rankear con la Smurf, o sea, perdón, con la Smurf, con la principal en la última... En la última, ¿cómo se llama, tío? En el último mes, ¿vale? O sea, si la temporada dura 3 meses, yo llegué a diamante en el último día prácticamente, ¿vale? Literal, me puse a hacer directo, hice unas... 12 partidas, ¿vale? Y en total hice... En total, en toda la temporada hice unas 42... Ahí esta esquinita, mira, no sabía de esta esquina. Lo he dicho, en total... Bueno, habré puesto ahora mismo el... Las estadísticas para ahí, ¿vale? En total habría unas 42 partidas en mi palmarés. Vamos a ponérsela toda afuera. Voy a poner incluso un alambre allí, ¿vale? Este no va a salir. Hermano, thank you. Vale, vamos a quedarnos por aquí. ¿Y tu Jäger? ¿Tus ADS? Puedes ir capturado y lo tenemos.
Jäger por la Wii que lo tienes a tiro. Vale, empezamos. Calentito. Uy, ¿qué ha pasado? Nice. Pues parece que tenemos el... Tenemos amiguitos en la otra... en el otro bando. Oh, si es que ese es... Jäger, pero ¿por qué no le das que está...? Ah, no, sí, no es. Pero es que hay uno repeleando, ¿por qué no le pega al que está repeleando? Míralo. Nice, guys. No, en tu momento no lo entendías, en plan... Uy, espérate, que le he quitado el sonido. What? Yeah. No entiendo. O sabes que me ha preguntado antes lo mismo. Y fíjate, es que le da sin querer a este botón, ¿vale? No sé si se lleva en pantalla, arriba a la izquierda. No, es que si yo doy este botón se quita el sonido. Vale, mijito, pues, ok. Me ha dicho, dice, ninja, ¿qué rango ha sido tu mayor? O ¿cuál ha sido tu mayor rango? Me dice, dai, me digo, sí. Por decir algo, la verdad, chaval. Vamos a ir con una Twitch, va. Pero es que no entendía, o sea, no entendía por qué el Jäger no iba porque está arriba. En plan, tío, te estoy haciendo todo el baiteo para que literalmente solo le asomes un poquito y lo mates. Porque el que estaba arriba repeleándome me estaba reventando, tío. La madre que los parió. La madre que los parió, bro. Pero bueno, lo dicho, espero que a todos os vayan muy bien estas ranqueriñas. Si no jugáis ranque, pues bueno, no pasa nada. Jugad casuales o el modo no igualado. Por cierto, ahora en serio, una duda que yo tengo. ¿A vosotros os gustaría que pusieran un modo de penalización por salirte de una casual? ¿Vale? Actualmente eso pasa en igualadas y en el modo no igualado, ¿vale? ¿Os molaría que en el modo casual no te pudieras salir de la partida? Y os explico por qué. Normalmente, bueno, normalmente no. Bueno, sí, normalmente sí. Normalmente la gente se toma las casuales como si fueran de coña. En plan de risa. Para hacer el tonto, para matar incluso aliados, para joder partidas, ¿vale? Total, como no vale de nada, como no va a haber penalización... Yo si fuera Ubisoft lo que haría sería como en el League of Legends. En League of Legends hay un sistema... Un segundito, vamos a salir por tazas. En League of Legends hay un sistema en el cual... Un saludo, bro. Uy, perdón. Tengo la mayor peta. En League of Legends hay un sistema en el cual si tú te metes una casual incluso contra bot, ¿vale? Incluso como si te sales en caza terrorista, si tú te sales te penaliza, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que tú estás ahí para aprender, ¿vale? Y tú en una partida en la que se están yendo todas las personas de la partida porque les da la gana, vas a aprender poco, ¿verdad? No sé, creo que eso sería muy muy bueno. El tema de que pusieran... hola. El tema de que pusieran sistema de... ¿Y capitao? ¡Capitao invisible! ¿Has visto ese capitao? What the fuck? What the fuck, hermano? What the fuck? Digo, capitao, tío. Si te voy conmigo. ¿Qué ha pasado con mi hermano? Vale, puto madre. Qué susto me ha dado, coño. Nunca me acuerdo de esta puerta. O sea, no me acuerdo de que esta puerta está aquí. O sea, no sé, tengo la sensación como que esa puerta está mucho más lejos. ¿Sabes? Como que la puerta esta está mucho más... Es obvio, es un mapa cambiado. ¡Qué zuto me ha dado, tío! ¡Qué salado el capitao, tú! Digo, pero... ¿Yo no estaba aquí con capitao? ¿Dónde he ido capitao? ¡Ay, la madre que me parió! Pero bueno, lo que iba diciendo es en plan... Si supone que si tú estás haciendo el modo de casuales... O ahora llamado recién... No, ¿cómo se llama ahora? Partida rápida, ¿vale? Deberías hacerlo... Bueno, es que os lo explico, realmente Ubisoft está haciendo el modo de partida rápida lo más parecido posible a Ranked. Para que, bueno, porque sí, porque quiere hacer este juego lo más competitivo posible. Entonces, ¿por qué no pones un sistema de prohibido salirte de las partidas? Y si te sales, pues baneo, ¿vale? No sé, se supone que la gente tiene que aprender. Si la gente se sale de la partida y se quedan 2 para 5 en la primera ronda o en la segunda ronda y tiene que venir gente nueva, esa gente no está acostumbrada a jugar en ese momento porque... Aquí tiene una cosa en cuenta, si ahora mismo entra alguien a jugar a esta partida que vamos 3-1, Esa persona que entra no sabe de qué rollo vamos. Es decir, no sabe si somos agresivos atacando, no sabe si somos muy defensivos, no sabe quién es el que más mata, no sabe quién es el... ¿Sabes? O sea, viene un poco perdido. Pues lo mismo pasa en casuales.
Oh, fuck. Sinceramente, creo que deberían hacer ese sistema, ¿vale? Porque total, el modo de... Es que me va a costar muchísimo decirle partida rápida. Partida rápida se llama. Creo que sí, me va a costar muchísimo llamarle partida rápida en vez de casual. Pero bueno, es normal. 3-4 años llamándole casual. Pero no sé, creo que sería un muy buen sistema. Y total, caramelo, pero es que... ¿Y si yo no tengo ganas de jugar casuales, ¿por qué tengo que meterme en una penalización de media hora? Si no tienes ganas de jugar y te vas a salir de la partida, ¿para qué te metes a jugar? ¿Vale? A lo que me refiero, son cositas que en plan... Tío, ¿por qué te sales? ¿Que te han matado la primera ronda? Pues te jodes, sinceramente. Yo, por ejemplo, yo lo confieso, yo actualmente cuando me pongo a jugar alguna casual y veo que el mapa no me gusta, ¿vale? Pero por grabarlo, no por otra cosa. Porque ya hay mapas que los grabo mucho y ya son coñazos. Literalmente yo me salgo. ¿Pero por qué? Porque no hay penalización ninguna. O sea, actualmente puedes hacer lo que te hagan en casuales. Si te quieres cargar a todo el equipo tuyo, te lo cargas. Y da igual. Si quieres ser todo tóxico que quieras, es que puedes serlo, ¿sabes? Iba a dronear con Twitch, pero no soy. ¿En info has? Nice. ¿En nice hecho una info? En la cámara. Nice, es una info, bro. Vale, pues nada, esta va a acabar dentro de muy poquito, eso parece. Vamos a, estoy cubriendo yo la espaldita. Joder, justo me pongo a mirar si... What the fuck. Pues nada, GG, we're pip. Y nada, bienvenidos a Shifting Tide. Esta será la primera partida. A ver, iba a poner GG, pero... Ah, pues no. Ahora sí. GG Worldplay. Lo he dicho. Bienvenidos a las primeras partidas de Shifting Tide. Que espero que os tengáis mucha suerte. ¿Qué os parece ese sistema de baneos? Para mí como si fueran ranked. Si quieren hacer de este juego lo más competitivo posible, ¿por qué no hacer todo exactamente igual? ¿Vale? Total, las rondas ahora son iguales. El tiempo más de lo mismo. Las reglas iguales. En fin. Un placer. Un placer. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.